Y bueno, para hablar de el retiro de los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y cuál es el mensaje que se da a las Fuerzas Armadas, por supuesto que saludo con mucho gusto a través de Zoom a mi querido Juan Ibarrola. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días para ti, Paco, para todo tu auditorio también, con mucho gusto saludarlos. Juan, ¿cómo interpretar lo que ha anunciado en conjunto el gobierno de los Estados Unidos con la Fiscalía General de la República de que se va a buscar retirar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos? ¿Es un acuerdo diplomático? ¿Las pruebas no eran sólidas? ¿Es una concesión por no haber reconocido Joe Biden al presidente López Obrador? ¿Cómo lo interpretas tú, Juan? Más bien es una acción de, en primer lugar, el poco sustento que tenía estas acusaciones en contra de Salvador Cienfuegos. ¿Y por qué insisto en el poco sustento? Porque al final de cuentas, Salvador Cienfuegos en México no es un criminal, México no lo investiga, no hay órdenes de aprehensión en contra de él en México. Estados Unidos desarrolla una falaz investigación. ¿Y por qué digo falaz, Paco? Porque en el 2017 estuvo gobierno de Estados Unidos que lo detiene y que lo quería procesar y sentenciar. Es el mismo gobierno que en el 2017 lo condecoró, lo reconoció como un hombre que prestó un gran servicio a su país, un hombre que prestó un gran servicio a esa relación entre ejércitos que se tiene en Estados Unidos y México, y por supuesto el impacto que eso pudo haber tenido en Estados Unidos. Bien, y hay que reconocerlo por la acción diplomática de México, por la acción legal de México por parte de la Fiscalía General de la República, Paco. Esto sí hay que reconocerlo, porque al final de cuentas, meternos en el terreno político de ambas naciones, sobre todo hoy, cuando hay un inminente ganador, cuando hay otro gobierno, veo difícil, y esto por la relación que Estados Unidos y México siempre han tenido, que pudiera haber existido o que exista una concesión a manera de un premio. No, Estados Unidos no se comporta así. Yo me inclino por la vaguedad, por lo inverosímil de un caso, por el exceso de un caso de haber detenido a un hombre que en México tiene un gran prestigio, que en México tiene un peso específico por haber sido secretario de la Defensa, no por llamarse Salvador Cienfuegos, pero sin duda también existe la carga de la persona, es decir, un hombre que entregó su vida, 54 años al servicio del país, un hombre que sacrificó su vida 54 años al servicio del país, y que en México no lo consideramos, esto es muy importante, Salvador Cienfuegos, aquí sí, Salvador Cienfuegos, no es considerado en México un criminal, al contrario, es considerado un ex secretario de la Defensa que hizo por su institución, que hizo por México y que participó en un proyecto de nación diferente a este, Paco. Creo que esa es una parte muy importante a destacar, que evidentemente esta detención causó un duro golpe al ejército mexicano. Este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, le demuestra al ejército mexicano que no se olvidaron del caso, que trabajaron diplomática y jurídicamente para llegar a algo. Sí. Esto no significa, Paco, como bien lo decía el canciller, que pueda existir impunidad. ¿Y por qué? Porque a pesar de que ya comenzaron las voces críticas a decir que a Cienfuegos no le va a pasar nada, que a Cienfuegos no le van a hacer nada, bueno, hay una razón, Paco, el presidente lo aseguró un día después de su detención, que Salvador Cienfuegos no se le persigue en México. Entonces, por tanto, como no hay nada que perseguir, pues Salvador Cienfuegos es inocente. Aquí lo importante es saber si la Fiscalía General de la República va a querer o va a poder demostrar alguna culpa en todo este caso, en alguna culpa en contra de Salvador Cienfuegos, querido Paco. Juan, si tomamos en cuenta tu idea de que no estaban sustentados los cargos en contra de Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, lejos de festinar que van a retirar los cargos, deberíamos entonces de llamarnos a una grave ofensa en contra de nuestro país y de las Fuerzas Armadas por haber actuado con tal grado de irresponsabilidad que lleva 2 meses escasos de su detención a avisar o a, pues, finalmente a dar a conocer a los medios de comunicación y a la opinión pública que lo van a liberar.
Creo que la actuación, aquí sí, específicamente de Marcelo Ebrard como canciller de México, ha sido muy importante. Sí existió una queja diplomática. El tratamiento que le está dando el canciller marca una pauta en las relaciones exteriores de México. Al final de cuentas, se consigue y se consigue el hecho de que no puede trabajar Estados Unidos, o no debe trabajar Estados Unidos, para ser más precisos, saliéndose de los acuerdos que tiene con nuestro país en materia de delincuencia, en materia de narcotráfico. Y lo hizo Paco, y lo hizo, y no solamente le da un golpe al ejército, no solamente le da un golpe a la persona de Salvador Cienfuegos con esta detención, sino también le da un duro golpe al país y a la relación diplomática. Y creo que esa es parte importante del excelente trabajo que sin duda hizo la Cancillería para decirle, trabajemos en igualdad de circunstancias como México siempre trabaja contigo. Los amigos del auditorio dirán, Juan, no podemos comparar el peso específico que tiene cada nación, pero en este caso creo que sí se logró, Paco, es inédito, yo no recuerdo que haya un gobierno desistido, el gobierno americano se haya desistido de unos cargos, me parece que allá en los años 70, con don Miguel Nassar y un grupo de policías que estaban detenidos en Estados Unidos, también hubo un desistimiento. Sin embargo, el mundo ha cambiado, México ha cambiado, Estados Unidos ha cambiado, y esta circunstancia, Paco, simple y sencillamente fue un exceso por parte del gobierno de Estados Unidos, y sí, definitivamente fue una ofensa para México. Realmente llega entonces a México el general Salvador Cienfuegos como una persona libre, o sea, porque aquí no hay ningún cargo, ninguna averiguación, no hay obligatoriedad tampoco de seguir la investigación por la cual fue detenido el general en los Estados Unidos, lo cual quiere decir que en el momento que lo liberen podrá tomar un avión y regresar a México como una persona libre. La parte interesante de la conferencia de prensa que dio el canciller el día de ayer, que a él no le tocaría hablar si existe una orden de aprehensión o si existe ya un proceso para una investigación en contra de Salvador Cienfuegos, no quedó del todo claro porque al final de cuentas el desistimiento que hace el gobierno de Estados Unidos es para que Salvador Cienfuegos sea juzgado en México bajo las leyes mexicanas, con toda la información que ya tiene el gobierno mexicano de este caso. Aquí quiero ser muy cuidadoso con mis palabras para que no se interprete que el hecho de que cuando llegue a México, en caso de que así sea, Salvador Cienfuegos quedará libre. No, le corresponde a la Fiscalía General de la República saber si va a querer tomar una acción en contra de él. Yo lo veo difícil, Paco, porque, y esto habría que entenderlo a diferencia de leyes de la de Estados Unidos contra la ley de México, ya lo dijo ayer Marcelo Ebrard, la ley de México es mucho más garantista que la americana, y en caso de existir algún proceso, estoy seguro que la ley va a apoyar mucho más a Salvador Cienfuegos, pero no por quien sea, Paco, más bien sino por lo inverosímil, lo débil de estas acusaciones que el gobierno americano hizo en contra de él. Pues querido Juan Ibarrola, te agradezco mucho que hayas tomado este Zoom y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este caso. Buenos días. Buenos días para ti, Paco, y para todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias.